A veces me pregunto cómo vas a hacer para mirarme a los ojos y no recordar. Yo creo que seas mi mujer. Voy a poder, si no, no insistiría tanto. Es que me pesa tanto tu abuelo, tus abuelos, pero tu abuela en particular, porque con lo que la adoro, no sé si no voy a poder mirarla a los ojos. No, basta, basta, basta. No te culpes. Trata de tranquilizarte un poco, pará un poco. Vos no tenés la culpa de nada. Nuestra historia se destruyó para siempre. Cada vez que nos miramos nos damos cuenta que nada va a volver a ser igual. Es que mi hija no tiene la culpa, Juan. Eso yo ya lo sé. Pero cuando la miro, yo no solamente miro a la mujer que amo, sino también miro a la hija del asesino de mi madre. No, es injusto, Juan. Esto es injusto. Es muy injusto. Y a mí me va a costar muchísimo superarlo. Pero la pureza de este amor se arruinó para siempre. ¿Qué pretende? ¿Venir acá a visitarnos los domingos? No. Básase ya mismo de mi casa y no lo quiero ver nunca más. Peter, ¿no? Sí. Vengo a allanar el lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tengo una orden del juez. Y déjame trabajar tranquilo porque si no te voy a tener que detener a vos. ¿Está bien? Adentro, muchachos, revisen todo. Vamos. Voy a pedir a alguien que venga a buscar mis cosas. No te vayas. Yo voy a hablar con todos y... suspender el casamiento. Chao. Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera ser parte de tu cielo, si pudieras confiar, vencer el miedo, si pudiera llevarte a volar, si pudiera entregarte mi amor, si pudiera curarte la. Tommy se quedó dormido delante de la computadora esperando que aparezcas para mostrarte el cuaderno. Sí, es cierto, me dijo. Pero bueno, tampoco es para tanto. Porque... que tenías otra cosa más importante que hacer, como por ejemplo revolcarte con una minita, ¿no? ¿Qué hablas? De lo que pasó anoche. Dejaste la computadora prendida y te vi con esa chica. Y de la misma forma que yo te vi, te podría haber visto tu hijo. La verdad no me di cuenta que había quedado prendida la cámara. Disculpame que... ¿Qué pasa? ¿Te pusiste celosa? ¿Tenés planes para la semana que viene? No tengo planes. ¿Quieres casarte conmigo?
Rosita. Ay. Ay. Mi amor. Súper. Se terminó todo con Juan. No va a poder ser. No, no digas eso, hijita. No digas. No va a poder olvidar que soy la hija de un asesino. No, no va a poder hacer. No es tu culpa, hijita. No es tu culpa. No sufras más. ¿Dónde está Franco? No, Franco no se encuentra. Decime dónde está Franco, dale. Decime dónde está Franco. Se fue de viaje. No, no te hagas el vivo porque la vas a pagar vos, ¿eh? Vas a quedar pegado vos, ¿eh? No, pero sí, se fue de viaje. Puede preguntar. Oficial, ¿qué tal? ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ah, yo soy clienta acá, no tengo nada que ver. Sí. Bien, ¿me puedo ir entonces? No, no, usted va a firmar como testigo. ¿Como testigo de qué? Como testigo del allanamiento, señorita. Ah, yo estoy embarazada. ¿Ah, sí? Sí. Hoy no lo va a tener, ¿no? No, bueno, entonces traer una silla a la testigo que está embarazada. Acompáñenlo al oficial. ¿Eh? Oficial, esto me parece un abuso. La señora está embarazada. Nosotros les arreglamos los autos. Usted es de la séptima, ¿no? Eso no lo vas a decidir vos. ¿Está claro? Poné la mano contra la pared. Poné la mano contra la pared, vamos. Rosa. ¿Qué pasa? Atrás hay un portón cerrado con llave. Hay un portón con llave. ¿Me lo abrí, Peter? ¿Qué portón? Yo no tengo ninguna llave. Anda a abrir el portón. Anda a abrir el portón. A ver, ¿cuál de estos sombreros te parece que me va a quedar bien para la boda de Juan y Josefina? No sé, cualquiera que uses te va a quedar muy bien. Son todos sombreros muy lindos, ¿eh? Lo importante es la distinción de quien los usa. Te estoy hablando en serio. Y yo te estoy contestando con la verdad. No, me estás mintiendo para hacer buena letra. Seguí sin ser sincero conmigo. Pero por favor, no digas eso. Lo digo porque no podés decir que este sombrero está bien para esa ocasión porque es claramente de invierno. Pero pasa, yo no entiendo mucho de modas. No te enojes por mi ignorancia. Me enojo por tu falta de sinceridad. ¿Seguís ofendida porque no te dije lo de Rafael? ¿Cuándo vas a entender que lo hice para cuidarte? Nunca lo voy a entender. Bueno, está bien. Perdóname, me equivoqué. Lo hice porque te amo con toda mi alma. Y a veces los enamorados somos un poco torpes. Permiso. Ah, ah, sí, querido. Disculpen. No, ¿sí? No. Decime, ¿cuál de estos sombreros te gusta para tu boda? ¿Eh? Tu abuelo no es muy hábil en este asunto. No va a haber boda, abuela. ¿Cómo? ¿Por qué? Josefina y yo decidimos separarnos. Pero si esta mañana despertaron juntos. Sí, pero ocurrieron cosas que no pudimos afrontar. Tenemos inconvenientes No, yo voy a hablar con Josefina. No, abuela, te pido por favor que no lo hagas. Es una decisión compartida. Y yo les pido que me entiendan. Con el tiempo se lo voy a poder explicar bien. Disculpen, yo sé que ustedes se habían ilusionado con la boda, pero bueno. Pero por favor, no pienses en nosotros. Si necesitas de algo, avísanos. Sí, permiso. ¿Qué pasó acá? Vamos, muchachos. Busquen por todos lados, vamos. Vamos, revisen. Por todos lados, ¿eh? Yo entiendo que no me quieren encontrar todavía, oficial. Mira, no te hagas conmigo. ¿Escuchaste conmigo o no, eh? ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? No, acá está limpio. Vamos, sigan buscando, che. Vamos, sigan buscando. Se me olvida de seguridad en la calle, ¿no? Vamos. No me siento bien. No, basta. Silencio. Sigan buscando por todos lados, por favor. Dale, revisá ya, vamos, revisá ya. ¿Hace falta que la trate así? La madre. Tarde o temprano, Juan va a entender. ¿Qué es lo que va a entender, mami? Que soy la hija de un delincuente que estuvo involucrado en la muerte de su madre.
Si eso ya lo sabe, lo escuché perfectamente cuando se lo decía a él. Bueno. En la casa, de que si me veía a mí a la cara iba a ver la cara del asesino. ¿Qué es lo que tiene que entender? Bueno, pero eso lo dijo en caliente. Sí, no lo dijo en caliente, lo dijo desde el corazón, mami. Lo conozco. ¿Qué pasó con la torta? El comedor es un desastre. No me digas que entraron chorros. No pasó nada con la torta. ¿Qué te pasa, José? No me caso. Pero no puede ser. No puede ser. Si ustedes son el uno para el otro, mi amor. Fue por lo de tu viejo, ¿no? Sí. Mil. ¿Pero qué tiene que ver el enano en todo esto? ¿Pero qué pasa, che? Acá pasa algo que yo me estoy perdiendo. Hay algo que no me están contando y yo no entiendo. ¿Qué de qué? Sí. Pero es una larga historia. Quiero hablar a abuelo. Por favor. Está bien, no hables. Siento como si se hubiese abierto la tierra y debajo de mis pies. Perdón, pero todos estos recortes de diario, ¿pero qué son? De cuando le mataron a mamá. ¿Todo esto tiene algo que ver con la anulación de tu boda? Quiero saber si es algo tan grave como para tirar tanto amor por la boda. Sí, es muy grave, abuelo. Sí. El padre de Josefina era uno de los asaltantes. Él fue el culpable de la muerte de mi madre. ¿Pero cómo que? ¿Qué es, un delincuente? Un policía corrupto, sí. Bueno, está bien, pero Josefina, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Sí, nosotros sentimos que no, que si hay algo que no va a ser igual, no vamos a poder seguir juntos. Pero no entiendo, ¿por qué no? Porque aunque los dos hagamos lo imposible para no nombrarlo, Molina va a estar siempre presente entre nosotros, por más que ella tenga la delicadeza de evitar nombrar a su padre. Es una convivencia imposible, abuelo. Molina en algún momento va a tener que caer preso. ¿Y qué voy a hacer? ¿La voy a acompañar a Josefina a la cárcel a visitar a su padre? ¿Eso voy a hacer? Perdón. Está bien, pero decime ella, ¿lo sabía? No, se enteró en el mismo momento que yo.